Son unas 8.000 personas de 16 comunidades de Sintalapa que en junio de 2024 dejarán de formar parte del territorio chiapaneco y se regirán por el estado de Oaxaca. No quedó de otra. Luego del fallo de la Corte y la falta de defensa del territorio de parte de la Secretaría General de Gobierno, que dirige Cecilia Flores. Primero pertenecíamos a la Capitanía de Guatemala, pasamos a ser México, después de estar México, que era nuestro territorio chiapaneco, y después nos dicen, pues hoy son de Oaxaca. Es algo que nos ha desconcertado y pues no seguimos conforme, pero para nosotros lo más importante es nuestro valor jurídico de nuestras tierras. En tanto llegue el plazo que dio la Suprema Corte, Chiapas y el Ayuntamiento de Sintalapa tienen que seguir otorgando los beneficios a las y los pobladores, desde los municipales hasta programas y obra pública. Seguimos siendo chiapanecos. Vamos a seguir gestionando. Hoy estuvimos con la Secretaría de Gobierno, les cortamos nuestras necesidades, porque la misma Corte dijo que se tiene que proveer los derechos que tenemos nosotros, y hoy pues se ha tocado como la Secretaría de Caminos. Esperemos en Dios que sea muy buena la intervención y que puedan apoyarnos. De momento la tensión sigue en la zona limítrofe de Chiapas, porque gente de Oaxaca ha arremetido contra los pobladores al grado de cerrarles vías y dejarlos incomunicados hasta por 5 días. Se ha agudizado más el problema es por el lado donde está San Miguel Chimalapa, donde están los ejidos Díaz Ordaz, los de Chiapas, Balboa, Rodolfo Figueroa. Ahí sí ha habido más problemas. Hace como 3 meses los compañeros pues ahí les bloquearon el acceso, les bloquearon la vía. Las 16 comunidades que ya aceptaron la decisión de pertenecer a Oaxaca bajo el respeto de sus territorios son Francisco Sarabia, Rafael Calimayor, Pilar Espinosa de León, Gustavo Díaz Ordaz, Canán, San Juan del Río, Benito Juárez 1 y 2, Constitución, Merceditas, Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Reforma, Rodolfo Figueroa, Ramón Escobar Balboa y Flor de Chiapas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.